¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Days Alpha 19. Y como dijimos en el capítulo anterior, aquí estamos. Tomamos una misión y ya estamos ahí para no perder tiempo del tirón para recoger la misión. Comenzaremos ya directamente aquí. Tomamos la misión, capítulo de hoy, misiones, 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 saqueo y a ver si vamos teniendo un poquito más de suerte. Puntitos, no tenemos nada. La misión es limpiar. Pues limpiaremos entonces. Último capítulo. Habíamos logrado tener el mazo de hierro. Epa. Ven, chiquito, ven. Ven con el tío. Este mazo. Y revienta en serio, ¿eh? Gafas. Gafas de experiencia primero. Vamos a limpiar. Limpiar de zombies. Luego vamos a limpiar de luz de esto. Venga, por aquí. No hay más nada. Tiene toda la pinta. Una señorita. Venga. De una ahí. Al suelo. Bien, ¿eh? No te pienses que no. Ahora por aquí. Aquí nada. Aquí puede haber gente en el techo. ¿Lo que dije? El tonto. No, 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 no dije tonto. Perdón. Ahora sí, tonto. Quédate dentro. Estoy dentro. Ahí venimos. Tenemos que ir. A ver, arriba, aquí. No, tampoco. Aquí sí. Aquí sí. Vengan de uno. Ahí. Es una maravilla este mazo, ¿eh? Y fíjense la estamina. ¡Epa! Esos golpes fantasmas que pegan. Esos golpecitos fantasmas. Pero vamos a tener mucho para saquear, eh. Cerrame acá que no me fío un pelo. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Vamos. Aquí seguramente hay una. Hay una nadie. Bien. Minas, parece que no hay. Bueno, creo que el primero que venga se lleva un escopetazo. A ver, ¿quién? Se rifa para. Y otra para. Sí. Toma. Bueno, misión cumplida. Misión cumplida y el tío Chacal se va a empezar a llevar todas las mierditas. Ahora cuando vayamos a entregar la misión vamos a hacer un pequeño recuento a ver cuánto material tenemos. Bueno, hachita, troyunque, ¿qué es más? Ya voy a poner otra forja a funcionar. Así, una quemo solamente piedra para sacar cemento. Uy, qué cositas ricas. A ver, déjenme ver. Esto, sí. Es mejor que lo que tenemos. Fijamos, completamos, equipamos. Esto está igual. Se queda por ahí. No, 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 no hay... Está bien.
Estamos a nivel 20, 21. Pero alguna pistola, dame. Algo. No, trabucos. Trabucos, lanzas de piedra. Esto si lo puedo romper con el mazo, debería romperse fácil. Debería. Munición. Aquí. Nada el ruido que hay abajo. Manillar de minimoto, me gusta. Cerrame la puertita. Vamos a lootear tranquilo, como hicimos capítulo pasado. No nos vamos a apresurar. No sé si eran zombies normales que andaban por ahí. Una horda errante que vino a tocar la moral. Casquito. Ah, paso. Paso por ahí. Y una latita. Venga, venga, venga. Venga, que yo quiero. Puntitos de habilidad, venga. Ese ruidito no me gusta. Vamos a seguir looteando. Un leñador. Ruidos de un leñador. Y no me jodan que viene un leñador ya. Sí, se saca. Ah, claro, si estamos al borde de la nieve. Duro el cabrón, La mierda. Y a la mierda. Se hizo el silencio. Se hizo el silencio. Y si sos tan payaso chacal de no ponerte las gafas para lootear, quizás te hubiese tocado un poquito de mejor, ¿no? Ay, Dios. Bueno, algún día voy a hacer las cosas bien. Algún día. Por aquí esto. Vamos a comer. Ahí, recetitas. Bien, gracias. Conmigo, nada, nada. Balitas, ni siquiera eso. ¿Qué teníamos para scrapear esto? El plomo ya me da igual. Vamos a hidratarnos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Quería nada. Por aquí. Venga, por aquí esto. Dos recetitas que ya las tenemos. Uf. La ollita no es muy de muy gran ayuda. Ya tenemos no sé cuántas. Algo de comida. Pues agua. Y por aquí algo de comida. Venga. Comemos. A ver, la bicicleta, ¿dónde la tenemos? ¿Hacia dónde? ¿Dónde, dónde? Aquí. Bien, vamos a dejar cositas en la bicicleta. Sobre todo lo que no es estaqueable. Esto no se estaquea, esto tampoco, esto tampoco. Esto tampoco, el yunque tampoco, esto tampoco. Un poquitito más libre, vamos. Uf, esas comiditas son salvadoras, ¿eh? Esos estofaditos, cuando no tenemos comida, te enchufas uno de esos. O
sobre todo para curarnos. Para curarnos. Me parece a mí que está saliendo más comida que de costumbre. Yo encantado. Encantado. Aquí. Aquí ya hemos estado. Creo que faltaría solamente la parte inferior. Tiene algo de munición. No está tan generoso hoy. Aquí el vehículo. Aquí no hay nada revisado. Nada por aquí. Nada por aquí. No, ya dijimos que tenemos 200 en base. Y a las malas podemos craftearlas en la forja. Así que me tiene... Hay palitas, 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 palitas. Pero mira que no me vas a dejar. Bien, 69. A ver, este vehículo, aceite, esto se scrapea. Venga, papelito. El trabajo está utilizable y me faltaría el sótano. Esto ya... Creo que ya ha quedado por ahí. A ver si acá podemos sacar algo de comida. Nada por aquí. Ah, dos bebidas. Estos clavitos los podemos... Estas tuberías también. Son cosas que se pueden craftear fácilmente. Igual que estas latitas. No sé si se podían las latitas, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, este juguito de yuca me lo podría... A ver, me enchufo este café y me llevo el jugo de yuca. Bien. Salvo que haya algo interesante como balitas, ya nos estaríamos yendo hacia el trader. El latón me interesa. El latón me interesa y lo voy a cambiar porque con estos dos granos de carne. Agua turbia, nada por aquí. Señores, misión cumplida. Vamos a por más dinerito al trader. De paso voy a dejar cositas en base. Pero bueno, apa. Lo que me tengo que empezar a acordar es de marcar. Porque últimamente las prefab no las venía marcando. Señores, a ver con qué nos encontramos en la primera misión del día. Bueno, ya dejamos en base todas las cositas. He traído todo lo que tengo para vender. I can make my payment to the Duke now. De cuero, la verdad que no me interesa nada de esto, Bueno, el rifle podría ser 69, este hace 68. Le sumamos el... Bueno, sí, hace más daño. Me quedo con el rifle. Vamos a cambiar el rifle. Que dicho sea de paso, si me dejara colocar dos mods, es un golazo, sí. Porque le voy a poner el silenciador también a este. Bien, creo que fue... Que es buena adquisición. Ahora vamos a ver qué le podemos vender. Vendemos, vendemos. Esto no, esto sí. Esto no lo quiere. Esto lo quiere, lo quiere. Quiere, 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 quiere. Bien. Bien. Nos ha comprado bastante. Vuelvo a repetir, no voy a gastar dinero aquí. You come back and see me sometime. Vamos a ver otra misión más. No. And you came all this way. What a waste. Busca 1.2 kilómetros hacia el este, así que seguramente está cerquita de la casa que estuvimos ahí.
You looking to earn Vamos some por dukes? aquí. This is dangerous work, but Perfecto. Voy a pasar por base. Fíjense, ya vamos a subir otro nivel más. Voy a pasar por base. Le voy a poner el silenciador al rifle y ya nos vemos directamente en la misión. Bueno, efectivamente, esa es la casa que habíamos estado. Y ahora tenemos que venir aquí. Aquí ya estamos en el medio de la nieve. Y ya nos estamos cagando de frío, ¿eh? Creo que una de estas ya hemos venido. Ya hemos estado en prefab como estas. A ver, me gustaría... No vamos a lootear nada todavía. Quiero dejar la bicicleta donde esté la salida. A ver, por aquí. Vamos a hacer lo correcto. Bueno, ya tenemos ahí. Entrar por la ventana, que vamos a entrar por la puerta. Estamos cagados de frío. Eso ya saben que nos baja lo que es el tema del consumo de calorías. A ver si aquí está mejor. Se pasa el fresquete. Sí, el frío pasó por lo menos de momento. Epa. Uy, mira el porrazo que se pegó. Se peló la frente. Me quedé trabado ahí con la puta banqueta. Pero qué porrazo divino se pegó. Ah, es cierto que no tengo que lutear. Es cierto que no tengo que lutear. Es más fuerte que yo. Es más fuerte, el síndrome de Diógenes es más fuerte que yo. Nada, vamos a prender las luces. Porque no veo nada. Tú, adoro. Venir de nuevo. Epa, gordi, esta otra que se me rompe. Uno en la frente. Dos en la frente. Ay, 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 cabrona, casi me pegaste. Bueno, a ver, vamos a aplicar ese puntito. Dijimos que íbamos a ir por este lado. Fortaleza, esto nos da posibilidades de mover con puños y ametralladoras. 240 de daño por un disparo en la cabeza. Esto con las ametralladoras. Bueno, ya con esto creo que llegando a nivel 5 podemos ir con esto a nivel 3. Bien, prosigamos. Prosigamos. Hacia arriba no había nada. No, no hay escalera. Vamos al sótano. Esto me interesa. Es más, ya si me lo puedo. Como esto no hay que lootear. No hay problema porque me lo llevo ahí del tirón. Me encanta porque veo en el aire esto. Tío, ahí. Pumba, de una. SD2. A dormir. A dormir. A ver por aquí. ¿Quién está? ¿Quién está? Me preocupan los perros nada más. Pero después por el resto con este mazo. Voy a la guerra con este mazo. Ahorita ahí. Ay, no puede fallar ahí. Me tocó. Revienta esto. Pa, 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 pam. A ver, por aquí, por aquí. Y acá salíamos al garage. Correcto. Perfecto. Bien, me voy a poner las gafitas. Esta vez no me la voy a mandar. Al menos por ahora. A ver. Bueno.
Esto ya es otra cosa. Ya tenemos una ballesta. Aunque igual con el rifle de caza que tenemos, ni me gasto en la ballesta. Pero, interesante. Vamos a prender la lucecita de nuevo. Bueno, ahora sí, comenzamos a saquear. Ya la ballesta es otra cosa. No la voy a usar, pero da pauta de que mejoró un poquitito por ahora el loot. A ver aquí... Bueno, podría haber tocado una pistolita de nivel 2. Tenemos estos papelotas de los... de los congelados estos. Estoy bien hidratado. Esto ahora para trabajar de noche. Verán, todo material que sea gratuito. Venga. Encuentra los suministros. Que tiene que estar por aquí. No tiene que estar muy lejos. Esto. Debería estar... ¿por a dónde? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás escondido? Voy a tener que dar la vuelta, ¿eh? No tiene pinta de estar ahí. Aquí. ¿Dónde está el cabrón este? Tiene toda la pinta... Este entró. ¿Será que este cabrón entró? ¿Dónde está? Ah, porque si subo la escalera, ven, ya me lo marca como que está abajo. Esto es todo piedra. Esto es hierro. Me lo marca como que está por ahí. No debe estar muy lejos el cabrón. A ver, acá. No. Ah, pero están... están cabrones hoy. Y lo peor todo que ahora no me lo marca. 4 metros me dice. Se supone que tiene que estar ahí. Voy a poner esto acá, por si viene aquel payaso dándome cuenta. Señores, voy a tener que empezar a romper aquí, a ver. Por aquí. Porque tiene toda la pinta que va a estar... Ah, esto es madera. A ver si puedo romperlo por aquí. Mierda, está... el cabrón escondido. No, saben que... A ver, no, porque si salto... A ver, si yo me subo aquí, me marca que está abajo. O sea que tiene que estar en un bloque de estos. Bien, chicos. Miren dónde está el cabrón. Miren dónde está el cabrón. Ahí está. Cabrón soy yo que no lo había visto. Bueno, upa. Y hablando de cabrones, ven con el tío. Mientras no empieces a correr, payaso. Te dije, mientras no empieces a correr. Ahora sí.
Ahora sí cumplimos la misión. Puta madre. Bueno, seguimos saqueando. Aquí, a ver alguna cajita. Sé que se hace pesado esta parte del saqueo, pero bueno. Es parte del juego y por ahí nos salen cositas interesantes. Por ahí no. Es más probable que no, pero bueno. Por cierto, rara vez, es más, no recuerdo haber visto que en una cocina nos hayan salido huevos. Los huevos solamente nos han salido en los nidos. Es muy raro. O al menos a mí me parece raro eso. Esta casa parece que no tiene mucho más que ofrecer. Parece ser que no tiene mucho más para ofrecernos. Y parece ser que no vamos a llegar al trader, ¿eh? Creo que lo vamos a tener que dejar. Perdón, para el próximo capítulo, me parece. Aquí no hay nada, deberíamos entrar al garage. Tan fácil romper aquí que no la puerta. Parecía que habíamos estado. ¿Qué es ese ruido? No me gustó ese ruido. Bueno, nada, gente. Marcamos esta persona que ya habíamos estado. Ya habíamos estado. Nueva misión que completamos. A ver, este nidito, un huevito para irnos. Me encanta lo buenos que son con nosotros. Gente, corte y nos vemos entregando la misión. Señores, estamos llegando sobre la marcha nuevamente. Creo que nos queda nada. Entregamos la misión. Hacha de hierro, vitamina. Bueno, dame el hacha que después te lo puedo vender. ¿Algún otro trabajito para mañana? Vamos a ver qué nos da mañana. Señores, el capítulo de hoy va a quedar más corto. El capítulo anterior quedó largo. Este va a quedar un poquito más corto. Pero bueno, dos misiones alcanzamos a hacer hoy. Dinerito, puntos de experiencia. Hemos subido niveles. De a poquito vamos a ir progresando. El loot, como verán, no es... sigue siendo bastante mierdoso. Pero bueno, va a ser lento el progreso. Es lento, pero lo importante es que seguimos vivos, ¿eh? Y de a poquito vamos a intentar que nos dé mejor loot. Por la noche me voy a poner a construir nuevamente, a seguir mejorando esto. Minaré un poco. Si hago un poco de construcción, no de mejora. Si construyo algo, se los voy a poner resumido. De lo contrario, para mejorar esto no creo que valga la pena. Señores, los espero mañana como siempre. Cuídense y pásenla bien.